Era 2010 y tenía 7 años y mi hermana 4 y estábamos en Bélgica y mi padre estaba haciendo unas carreras de esquí náutico, mi madre mirándola y nosotras estábamos en la otra punta del camping. Entonces, ¿puedo repetirlo? No. Vaya. Esto no funciona así. Esto, pero te meto la bronca luego, porque ahora estamos grabando, ¿vale? Entonces, reprende, lucha y termina. Bueno, va, empieza de nuevo, porque hoy es casi fin del día, pero luego hablaremos. Era 2010, yo tenía 7 años y mi hermana 4 y estábamos en Bélgica y mi padre estaba haciendo unas carreras de esquí náutico, mi madre estaba mirándolas y nosotras estábamos en la otra punta del camping. Y es que se me quedó. No cortes. Tú sabes la anécdota porque sí. Eres tú quien la has contado. Piensa a lo lejos. No, y si se la he dicho a mis padres mil veces. Lúchalo. No enseñes, luego hablaremos de lo que ha pasado. Pero no enseñes el culo. Lúchalo, ¿sabes? Cuando uno se equivoca, lúchalo. Aquí no nos lo sabemos. Cuando repites, ahora ya sabemos todos. Si era texto o improvisado, ya lo sabemos todos. Y hay una cosa que has enseñado de más. Digamos, lúchalo. Tenéis que tener claro qué estáis contando. Si tenéis claro lo que estáis contando, ¿qué más da? Hacer una pausa. Igual, esto es porque corréis demasiado. Si se te va el texto, te callas hasta que vuelva. Pero con la visión. Luego lo pregunto, tú lúchalo. Tú te sabes esta anécdota, Mar. Porque la has contado tú antes. Cuéntala. Piensa, cuando no te venga, piensa dónde estoy y a dónde voy. ¿Qué quiero contar? La excursión a la montaña. Vale. ¿He llegado a la estación de tren? No, todavía no. Vale, pues estoy en la estación de tren. Voy a continuar. Ya me vendrá a la cabeza. Pero si lo frenáis y lo corté, luego hablaremos. Presencia. Era 2010 y estábamos mi hermana y yo en Bélgica con mis padres y mi padre estaba haciendo unas carreras de esquí náutico, mi madre mirándolas y nosotras estábamos en la otra punta del camping mirando y en plan haciendo carreras con la bici. ¿Y qué pasaba? Entonces piensa. Cierra los ojos. Ciérralos. Continúa con. Cierra los ojos. No lo sabes hasta que lo diga. ¿Vale? Quiero que visualices que estabais en la otra punta del camping. Visualízalo. Quiero que te veas en la otra punta del camping, ¿vale? Bien. Haciendo la carrera con la bici. ¿Vale? Si no, abres los ojos. Si no te lo. Mar, concéntrate, por favor. ¿Vale? Visualiza lo de la otra punta del camping. Visualiza las carreras de las bicis. ¿Vale? Y sin abrir los ojos, cuando lo estés visualizando, continúa contándolo. No lo sabes, continúa contándolo. Y mi hermana, que tenía 4 años, decidió que podía. Y había unos baches muy altos, y mi hermana, que tenía 4 años, decidió que podía pasar a toda velocidad. Y entonces fue y directamente saltó por encima de la bici y se comió todo el suelo con la boca. Abre los ojos. Continúa. Se comió todo el suelo con la boca. Y piensa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, sí. Como estábamos en Bélgica y ahí hablaban belga, inglés, alemán, no sabía cómo decirles que mi hermana se había hecho daño. Entonces, cogí a un chico y le llevé hacia donde estaba mi hermana y la cogió y la novia cogió la bici. Y no encontrábamos a mi madre
Y se vio que ese chico era amigo de mi padre y llamó a un médico. Y vino el médico y nos dijo que estaba sangrando por todas partes y que a lo mejor se había abierto la barbilla y la cabeza. Y yo, que no me estaba enterando de nada, vi a mi madre y, porque la habían llamado, y mi madre estaba hablando con el médico y cogí papel de váter y empecé a secarle la sangre a mi hermana y al final no era nada preocupante porque la cabeza no se le había abierto y la barbilla un poco.